prepárate porque en este momento los chicos ya están preparados para una competencia más. Ya están preparados, vamos con la segunda competencia de la noche de este día martes, que es nada más ni nada menos. ¿Qué? Carrera Delfines. Muy bien, Carrera Delfines, la primera competencia se la llevó el equipo naranja. Vamos a ver qué tal le va a los chicos en esta ocasión. Por ahí ya tenemos a Leo. Listo, Leo, que por cierto ahí estaba calentando y todo para entrar. También queremos hablar un poquito de eso porque me pareció muy raro. Pero bueno, vamos a hablar de eso también más adelante. Del otro lado tenemos a Axel, el vikingo. Arrancamos en 3, 2, 1. ¡Combate! Esta competencia acuática entre el vikingo y el jaguar. Ahí está pasando el vikingo poco a poco, también lo está haciendo Leo. El argentino tiene una leve ventaja, le cuesta a Axel en este momento y Leo recupera la ventaja. Le falta uno nada más. A Leo sube primero el chico de color naranja, toca campana, sale Stephanie Lagarza Soto y también sale Marianela Rodríguez. Ambas chicas ya están en el agua pasando poco a poco. Los aros está pasando primero. Ambas chicas van muy parejas, ninguna pasa primero. Sale Marianela, sale Stephanie, también les queda un aro a cada una. ¿Quién será la primera en salir a la piscina? Sale Stephanie, sale Marianela, toca primero a la chica de color azul, de ahí la naranja. Gonzalo ya pasó el primer aro y por parte del equipo naranja sale Jordi. Les queda 2 minutos. Y 14 segundos. Vamos a ver qué equipo logra hacer la mayor cantidad de pasadas. Ustedes están viendo la segunda competencia de esta segunda serie de combate internacional. Es bacán. Y esta competencia está muy, pero muy pareja. Ningún chico quiere dejar los 300 puntos del agua. Ahí está Axel saliendo. También Leo toca campana. Primero el chico de color naranja de nuevo. Y sale Stephanie Soto. Sale Marianela Rodríguez también a toda velocidad. Le está costando. Ya la recuperó. La ventaja. Van parejas ambas chicas. Stephanie Soto tiene una leve ventaja. Pasa ya al último aro. Y sale de una vez a la piscina. También lo hace Marianela. Toca campana la naranja. Ahora sí tiene la ventaja los cítricos. Un minuto con 25 segundos. Hay que meterle turbo por si los chicos quieren llevar esta competencia. Recordando que en esta segunda serie, las noches, al final del punteo total, se lleva segundos. Muy, pero muy pareja esta competencia. Muy pareja este duelo. Ahí está Axel, ahí está Leo. Cuesta la competencia porque entrar y salir del agua no te permite ver. Y el primero en salir es Leo. Axel le está costando, toca campana, chico naranja. Sale Stephanie Lagarza Soto, también sale Marianela. Sigue con la ventaja el equipo naranja. Marianela está pasando el de medio. Stephanie ya lo pasó. Sigue con la ventaja la chica de color naranja. Le queda uno nada más. Puede ser para cualquiera. Sale Stephanie Soto, también sale Marianela. Toca primero la garza de ahí. 40 segundos, Pablo. 40 segundos nada más. Gonzalo se apresura. También lo hace Jordi. Aquí se define todo. Vamos a ver. Pasa Jordi, pasa Gonzalo. 30 segundos. Con naranja. Le queda nada. Al chico de color azul toca campana Jordi, toca campana Gonzalo. Sigue con la ventaja el equipo naranja. 20 segundos. Convertirse en este momento en héroe. Axel está con ventaja ahora el equipo azul. No, Leo lo alcanza. Puede ser para cualquiera. Sale Axel, pero Leo toca primero. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Uy, uy, uy! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Esta competencia, mira, en lo que estabas contando, dejé de narrar, pero supuso interesante porque Marianela pasó 2 aras de una y Stephanie Soto está en el aro montada también. O sea que no sé, vamos a ver lo que va a suceder en este momento. Bueno, en este momento estamos viendo las repeticiones. Al parecer, como dice Jordi, ha venido renovado los chicos del equipo ahí naranja. Axel tiene problemas, no logra salir del aro de manera correcta. Gana Leo ventaja, sale Stephanie Lagarza Soto. Toca campana a Axel. ¿Y qué pasó al final? Te quedaste con la duda. A ver, el equipo azul tuvo en total 10 pasadas. ¿Y el equipo naranja? 10 pasadas. Lo que significa que esta competencia, la segunda de la noche de martes, es un empate. Y los chicos
bueno, no celebran tanto.